el sector de la restauración vive un momento plácido, más y mejor clientes, que gasta más. Eso se notó en el llamado Superpuente de Diciembre, donde muchos restaurantes de Lanzarote hicieron recaudaciones récord. Así lo certificaba Cristóbal Sánchez, presidente de Hostelán, durante su intervención ayer en Café de Periodistas, señalando que el turista que viene cada vez tiene un poder adquisitivo mayor. Es que el tipo de turista ha cambiado. Es decir, empezamos con un ejemplo muy claro. Nunca habíamos tenido tantas visitantes en los centros turísticos. Sí. ¿Por qué? No es por cantidad, sino porque ha aumentado la calidad. O sea, yo reconozco personalmente que me dedico al turismo, que hemos tenido clientes de 14 veces visitar Lanzarote y no saben lo que son los centros turísticos. ¿No han ido nunca? Nunca, en 14 veces, es muy normal. Sin embargo, ahora todo ha cambiado. No que la gestión sea mejor o peor, que podrá ser mejor, eso nadie lo sabrá, pero es que el turista ha cambiado. Ahora viene un turismo que coge un taxi, que no es como antes. Mayor nivel. En mayor nivel, me voy a ver un centro turístico, me voy a comer mejor restaurante, y nosotros te puedo asegurar por nuestra experiencia que se están vendiendo vinos y consumiendo cosas que antes no consumían, solo consumían los españoles. Eso me lo han dicho. La cosa ha cambiado. Cristóbal Sánchez reconoce que se han incrementado los precios a la hora de comer fuera porque ha subido los costes de la materia prima y los costes de explotación en general. Eso simplemente tienes que ir lo que es a la cesta de la compra y ya se ve todo. Yo creo que está todo inventado y el tema es que cuando la cesta de la compra sigue igual y los restaurantes suben, la cosa cambia, pero aquí realmente es que ha subido todo. Y no es lo peor, sino que ya nos acaban de notificar que va a seguir subiendo, sobre todo con el tema de impuestos del plástico y demás. Todo lo que venga además, esto, o sea, eso va a seguir, no va a parar, por desgracia. También se hizo eco de la falta de profesionales en hostelería y la necesidad de subirle los sueldos. Sin embargo, el trabajador recibe lo mismo y eso es inviable. Entonces, con lo cual, estamos a favor de que se suba, y no poco, que se nos suba bastante, pero que el coste sea inferior. Somos la cuota más cara de Europa, una de las cuotas más caras de Europa, en lo que es el autónomo y demás. ¿Pero por qué? Si al final lo que quiere es que el trabajador no quiere ver lo que cobra en bruto, no, quiere saber neto, lo que le llega al final de mes. La realidad es que tras la pandemia la restauración ha recuperado su mercado, aunque no se sabe cuánto tiempo durará la bonanza económica.